María, me gustaría preguntarte por el caso concreto de Castilla-La Mancha y Paje, ¿no? Exacto. Pues allí, claro, Paje parece que Podemos no entra, eso parece claro. Y está la fuerza de PP más Vox, que podrían gobernar juntos si Paje no obtiene la mayoría absoluta. ¿Cómo está ese asunto? Y te quería preguntar en concreto por las estimaciones sobre Vox, tanto en Castilla-La Mancha como a nivel general, porque creo, y si no me lo desmientes, que es probablemente la fuerza política que más difícil resulta medir en las encuestas, ¿no? Y que de hecho luego los resultados electorales que suelen obtener a veces son mejores de lo pronosticado, ¿no? Bueno, Voy a hacer un par de reflexiones sobre estos dos asuntos. sí, Vox es fácil de medir porque su votante es muy sincero en las encuestas, es decir, tú le preguntas y te responde fácilmente, con lo cual es fácil de medir. Es verdad que es el que más sorpresas electorales trae porque es el partido más nuevo y por lo tanto es en el que no hay histórico para poder entender qué es lo que está pasando con su votante. ¿Qué es lo que vemos de Vox? Pues Vox es un partido que el 28M no son sus elecciones, porque es un partido con una marca nacional muy potente y con un liderazgo nacional muy potente. Ya lo vimos en Andalucía, donde las expectativas que marcó el propio partido eran más elevadas de lo que luego la realidad social andaluza tenía, ¿no? Y bueno, pues en estas autonómicas y municipales le va a pasar un poquito lo mismo. Es decir, va a obtener mejor resultado del que obtuvo en 2019, porque 2019 fueron en abril las elecciones, bueno, en mayo, y en Comunidad Valenciana fueron en abril, pero en el resto fueron en mayo, y por lo tanto ahí Vox todavía estaba flojo, pero sus resultados no van a ser los que logró Santiago Abascal en noviembre de 2019. Es decir, vamos a ver a un Vox intermedio, por así decirlo. En algunos sitios va a tener un resultado muy bueno para lo que es la marca. Sin embargo, en otros sitios pues lo vemos flojear o por lo menos más bajito de lo que se espera. Pues, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio va a sufrir, no va a obtener los mismos resultados que sacó en 2021, que ya incluso fueron más bajos de lo esperado, pero sin embargo va a tener una fuerte entrada. Bueno, Vox va a entrar en todas las capitales de provincia y va a entrar en todas las asambleas regionales, es decir, que esa es una realidad. Veremos si en Comunidad Valenciana pues consigue superar a Compromís como tercera fuerza política, que está ahí la cosa, y si en Extremadura y en Castilla-La Mancha va con la suficiente potencia electoral como para propiciar esos vuelcos electorales que ahora mismo se le están atragantando un poco a la derecha. Pero es verdad que la clave ahora mismo está en cuánto Vox sea capaz de movilizar en la derecha para darle ese plus al bloque de centro-derecha sobre el de izquierdas. Claro, El en Castilla-La aumento. Mancha, perdona, en Castilla-La Mancha, por puntualizar esto último, ¿en Sí. Castilla-La Mancha hay opciones de vuelco ahora mismo? ¿O sale esa posibilidad en las En encuestas? Castilla-La Mancha hay opciones de vuelco porque vemos a un paje que evidentemente es el más valorado entre los votantes y la opción preferida, pero las mayorías absolutas están muy caras. Entonces, paje va solo. Es decir, que necesita sacar mayoría absoluta para poder gobernar, a diferencia de lo que le pasa a Vara. Según Vara vemos que bajan apoyos, pero sin embargo tiene más posibilidades de poder gobernar si Podemos entra, porque tiene a ese socio. Sin embargo, en el caso de Page no es así. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues de los últimos restos de escaños en casi todas las provincias manchegas. Si Vox es capaz de competirle al PSOE en los últimos escaños o no, o incluso si el Partido Popular es capaz de optimizar y crecer un poquito en estos últimos días para mejorar sus resultados por provincias. Es verdad que se reparten pocos escaños en Castilla-La Mancha, que el sistema electoral favorece a la lista más votada y por lo tanto es difícil el vuelco, pero no te podría decir que ahora mismo Page tiene asegurado gobernar.